apegados a los placeres de la vida, desprovistos de las horas rutinarias. El disfrute, el momento extraordinario que nos permite saber que disfrutar está en nosotros. Si hay algo que hemos comprobado aquí en el disfrute, es que el vino se puede combinar con todos los temas. Esta vez, y en esta nota que vamos a tener a continuación, conectamos el vino con lo extraterrestre. Estamos hablando del vino meteorito. Les comento que el astrónomo y bodeguero escocés Ian Hatcheon ha combinado sus dos mayores pasiones para crear el primer vino que, según dice él, tiene sabores celestiales. En sus bodegas, en el centro de Chile, elabora un vino que contiene partículas de un meteorito de más de 4.500 años de antigüedad. Por ahora, el vino puede probarse en el Centro de Astronomía Tagua, fundado por Hatcheon en el 2007, en la localidad de San Vicente, del cual es su director. Señores, pero ¿quién mejor que el propio Ian para contarnos todos los secretos de este vino de otro planeta? Proceso de elaboración, fermentación y los resultados de las catas de su vino, que él bien llama el meteorito. Ian, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás en este momento, Ian? Bueno, aquí estamos, de hecho, en los al lado del Centro Astronómico Tagua, aquí en el centro de Chile. Un saludo a todos los que están escuchando allá en Argentina. Muchísimas gracias. Ya te presento a mis coequipes, el señor Matías Merlo y el señor Martín Persia. Estamos buenos acá días. Para, bueno, realmente queremos que nos cuentes, que nos desasnes un poco sobre este vino que, como hemos visto ya en los videos que ha subido a YouTube, tiene partículas de meteorito. Contanos un poco cómo surge esta idea del vino meteorito. Bueno, la idea, en realidad, nació hace un tiempo atrás. Yo quise mezclar mis dos pasiones que llevo hace muchos años, que es la enología y la astronomía. Entonces quise hacer algo más que simbólico, sino algo físico. Porque uno puede llamar un vino cualquier nombre, Saturno, Júpiter, lo que sea, pero no significa mucho. No hay un aporte real. Entonces yo quise hacer una mezcla físico. Entonces ahí, un poco pensando en el nacimiento del sistema solar, encontrando un meteorito que se formó con el nacimiento solar hace 4,5 mil millones de años. Entonces pensé, bueno, ahí está la mejor forma de mezclar la astronomía con la enología. Entonces lo que hicimos era hacer algunas pruebas, porque un meteorito es bastante agresivo con un vino, se reacciona con el alcohol. Entonces hicimos algunas pruebas con distintas cepas y al final decidimos que el Cabernet Sauvignon era la mejor cepa para hacer esa mezcla celestial, como lo llaman ustedes. Bien, ¿a qué llamas agresivo? Bueno, si usted agrega por ejemplo, hicimos experimentos con varios tipos de alcoholes también. Por ejemplo, si usted lo mezcla con un alcohol más fuerte, como un aguardiente o un pisco, como lo llaman en Chile, el cambio de color es evidente, y además el sabor cambia bastante. Con un vino hay que tener mucho más cuidado, porque el vino es mucho más sensible que un licor de alto alcohol. Entonces si uno deja un meteorito en un vino por tanto tiempo sin ningún tipo de filtración, se daña el vino. Entonces había que filtrarlo para que, en vez de dañar el vino, se mejoraba el vino. Igual que una barrica mal usada también daña el vino. Claro. Que está constantemente preocupado de que la barrica aporta en vez de dañar. Claro, la idea era ver qué aportaba el meteorito para mejorar el vino. Y decirnos una cosa, ¿dónde encontraron ese meteorito? ¿Cómo es que vos tenés acceso al meteorito? Bueno, yo quería buscar un meteorito que había caído en Chile
para que fue, la verdad no es tan importante que caiga en Chile, porque un meteorito, aunque caiga en Chile, aunque caiga en África, es lo mismo. Pero un poco para que la historia fuera más bonita, quisiera encontrar un estilo de meteorito tipo de hierro que se formó con el nacimiento del sistema solar. Entonces, en mi búsqueda y con mis contactos en el mundo de astronomía, un coleccionista americano que tiene un museo privado allá de meteoritos, me donó el meteorito que él tenía en su poder para hacer este proyecto. Ah, buenísimo. Ian, ¿cómo es la metodología para poder saborizar el vino? ¿Lo haces de una manera, por ejemplo, como se utilizan los chips o duelas para poder agregarle madera? ¿Cómo es la metodología? ¿Lo sumergís? ¿Cómo es? No, es hay dos partes. La crianza del vino meteorito en sí se hace aquí en el Centro Astronómico Tahuatahua. Entonces se sumerge el meteorito en una barrica de roble francés por 12 meses. Ahora, no está siempre en contacto por 12 meses, porque si no es muy agresivo. Entonces sumerge con placas especiales para filtrar bien el meteorito. Se saca, se vuelve a entrar. Es un proceso que dura más o menos 12 meses. Y luego se mezcla ese vino. Primero se hace un test en laboratorio con pequeñas catas de vino. Y de ahí se mezcla el vino con un vino que hicimos en nuestra viña Tremonte, para ya hacer la mezcla final. De ahí se embotella el vino. Te hago una consulta. Vos comentabas que tenía particulares metales el meteorito, si no entendí mal. ¿Qué le estás agregando? Entonces, sabores ferrosos al vino. Mira, sí, si uno dejara el meteorito sin ningún tipo de filtración y sin ningún tipo de cuidado, sí, aporta un sabor que es un poco desagradable, incluso, como de hierro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que el hierro sea un aporte que quizás provoca un aumento de los sabores, en vez de tapar los sabores con sabores de hierro. Entonces, es un proceso de mucho cuidado. Uno incluso puede un vino, cualquier vino generalmente se mejora, ¿no?, con un poco de oxidación, pero si uno oxida un vino muy rápido se daña el vino, pero si uno oxida un vino a través de 2-3 años se mejora el vino generalmente, ¿no? Entonces es un poco la misma tecnología, la misma forma de la idea detrás de hacer este vino. Se basaba un poco en esa forma de mejorar un vino en vez de dañarlo. Ian, ¿has hecho la prueba con algún tipo de piedra de la tierra? O sea, usando el mismo proceso que estás utilizando para el meteorito, pero con piedras de acá. Piedras nacionales, no. Va. No. Terrestres. Lo único que he hecho distinto es lo que hacemos acá en el Centro Astronómico. De hecho, ahora lo ofrecemos a todos los vecinos que llegan con agua de entretención. Es que hicimos una prueba del mismo meteorito con aguardiente. Y eso realmente fue impresionante el cambio por bien. Porque el aguardiente chileno, no pisco, sino el aguardiente crudo, es muy, muy agresivo, es muy difícil de tomar, te quema la garganta. Y con el meteorito fue increíble, se hizo un cambio, se suavizó el vino y la gente, y además el color se puso como más negro por la capa carbonizada del meteorito. Entonces ahora se muestra un frasco grande de 10 litros de aguardiente, que hoy día en vez de ser claro es casi negro, y la gente cuando llegan lo prueban y la verdad la gente piensa que es un whisky. Es un sabor muy muy, muy extraño, pero con piedras así de la tierra no, esa prueba no la hemos hecho. Digamos que hubo una gran cantidad de prueba y error también, ¿no? O sea, bueno, probar este meteorito, que vos decís, bueno, básicamente tiene sabores ferrosos, y tuviste, digamos, una época y un tiempo de prueba y error. ¿Cuánto tiempo estuviste así, digamos, en este periodo de prueba y error? Como un año, 14 meses aproximadamente. Lo que hacíamos, obviamente uno no puede probar con una barrica entera, sino porque sale muy, muy caro, si sale mal, si falla la prueba. Entonces se hacen pruebas con pequeñas cantidades de vino, después se mezcla con o sea, se hace un test de laboratorio, es como catar un pequeño. Por ejemplo, si uno tiene un total de 10 litros, se hace la prueba en la misma proporción, pero bastante más pequeño para que no se pierda tanto vino, claro, tanto en vino. Experimentar. Ah, perfecto. Claro. Bueno, ¿has tenido éxito con el vino? Contanos. Sabemos que en este observatorio que vos tenés
ahí en Tahuatahua, la gente va y puede probar, digamos, tiene una experiencia de contacto con lo extraterrestre, pero además puede probar el vino, tiene varias, digamos, experiencias sensoriales. Sí, la verdad, la idea nació un poco para ser más que una pasión, más que una cosa comercial en un principio. Entonces, para ofrecer algo diferente también a nuestros visitas que llegan al observatorio. La gente le ha encantado la idea, le fascina poder probar, sobre todo la gente que le gusta la astronomía, le fascina probar partículas de nacimiento del sistema solar a través de un vino, que además... por coincidencia, la mayoría de la gente que llegan o que tengan un gusto para la astronomía tienden también a tener un gusto para el vino, ¿no? Por lo menos acá en Chile. Entonces ha funcionado muy bien la mezcla. Ahora hay mucho interés por algunos países extranjeros que me llegan correos todos los días de gente que quieren comprarlo, pero es muy caro para ellos comprar una botella o una caja de vino y mandarlo por courier, es carísimo. Entonces ya me están llegando a algunos importadores que le interesa quizás comprar un lote en un contenedor parcial para poder justamente abastecer a la gente que está interesada en sus países. No tenemos tanta producción del 2010, pero en 2011 ya estamos haciendo una nueva producción que podríamos quizás abastecer a los interesados a nivel mundial. Muy bien, ¿y cómo tiene que hacer la gente para comunicarse con vos? ¿Dónde tiene que escribirte? ¿Un mail? ¿O meterse sí, en la página? Tenemos las dos páginas, tanto de la viña como del centro astronómico. El centro astronómico tiene mis datos, que es la página es www.centroastronómico.com. Perfecto, muy bien. La gente va ahí y puede hacer, digamos, el pedido de su vino meteorito. Bian, muchísimas gracias, realmente novedoso. No queríamos dejar de tenerte aquí en el disfrute porque nos pareció algo realmente fuera de lo común. Muchísimas gracias por este contacto y bueno, de nada. Mirando las estrellas, esperemos poder brindar con este vino de otro planeta. Muchísimas gracias. De nada, salud. Salud. El disfrute, una afrenta a las ocupaciones cotidianas, un bastión del buen vivir. Disfrutar.